Al igual que la vaquita marina, existe otro animal que habita en el alto Golfo de California, conocido como la totoaba. Este pez es considerado como la cocaína del mar, ya que su vejiga es cotizada en grandes cantidades de dinero en el mercado negro, particularmente en países como China. Sin embargo, ¿por qué este pez resulta tan valioso? Los chinos tenían el bajaba, que es también un ciánido grande como la totoaba. Pero ese se extinguió o está casi extinto desde hace tiempo. O sea, no es que se haya acabado eso y se hayan venido por la totoaba, sino que los chinos ya sabían que la totoaba existía aquí porque las comunidades que se desarrollaron en el Alto Golfo, San Felipe, Santa Clara, se desarrollaron por pescadores que emigraron del sur del Golfo por la pesca de totoaba. O sea, ya había un comercio de totoaba, de buche. De hecho, en la carne hay fotos dramáticas donde hay totoabas de más de 2 metros, más de 2 metros y 100 kilos, desbuchadas, y eso era lo que se traficaba. Luego, lo que se comercializaba, no estaba prohibido en aquel entonces. La carne de totoaba, que es muy rica, luego ya unos americanos vieron el potencial y lo vendieron. Entonces, y eso se vendía a las comunidades chinas de Baja California, de Norte de Estados Unidos, y seguramente algo se iba a China. Entonces, los chinos sabían de la existencia de la totoaba. Y en su medicina tradicional está esta cosa del buche, que lo mismo si te tomas un puñado de uñas, que cuando te las cortes va a ser el mismo efecto que tenga el buche de totoaba. No tiene propiedades medicinales, pero en la medicina tradicional siempre está este asunto, ¿no?, de la cosa mágica. El consumo del buche de totoaba ha llamado la atención principalmente de la clase media alta en China, ya que al consumirla les crea un estatus de poder dentro de su círculo social. Esta demanda provocó que en el Alto Golfo de California comenzara una pesca desmedida de totoaba, no solo por pescadores lugareños, sino también por el crimen organizado. Ante esto, para el 2015 se iniciaría una suspensión de pesca comercial con embarcaciones menores en el norte del Golfo de California, lo que prohibiría el uso de redes de enmalle, cimbras y palangres con el fin de proteger a la vaquita marina, frenando la pesca de totoaba. A pesar de la prohibición, pescadores ilegales continuaron colocando redes de enmalle. A este implemento se le conoce también como redes fantasma, porque suelen ser abandonadas en el mar, pero con el paso del tiempo continúan matando cetáceos, tortugas marinas y tiburones, entre otras especies protegidas que quedan atrapadas en ellas, como la vaquita marina, disminuyendo su población. Desafortunadamente, la presión que ejerce el comercio internacional sobre este recurso ha orillado a que muchas personas arriesguen su vida. Es una pesca en donde, si bien tenemos una presencia permanente por parte de autoridades encargadas de la aplicación de la ley, como es la Profepa, como es la Marina, como es la Sedena, como es la Gendarmería Ambiental, encuentran formas de poder pescar a esta especie, dado que los compradores que se acercan muchas veces también de manera furtiva a los pescadores, pues les ofrecen grandes cantidades por este producto. Entonces, como se dice comúnmente, pues encuentran la forma de poderla pescar para efecto de poder vender este producto que es tan cotizado, pues en playa en México, más cotizado cuando lo cruzan la frontera y pues muchísimo más cotizado cuando ya llega a Asia, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el principal interés por el buche de totoaba? ¿Qué contiene y cuánto se está dispuesto a pagar por él? El buche, dentro de la cultura gastronómica oriental, es una pieza que ellos aprecian mucho. No porque sea de totoaba. Ellos consumen buche de muchas especies de peces. Particularmente, los ciánidos, que es el grupo al que pertenece la totoaba, es uno de los más atractivos para ellos. Ellos tienen varias especies de ciánidos allá. Entonces, dentro de su cultura gastronómica, ese tipo de vejigas de esa familia son de las más apreciadas por ellos. Es muy fecunda. Entonces ellos consideran, y pues lo que siempre se dice que no está demostrado, es que tiene propiedades pues vigorizantes, afrodisíacas, rejuvenecedoras, que les da potencial sexual, etc. Entonces, probadas no están. Ellos tienen una especie allá que se llama bajaba. Sus números poblacionales están muy, muy, muy por debajo de lo que se esperaría, ¿no? O sea, bueno, que es una especie que está muy, muy amenazada. No sabemos exactamente cuántos, pero ellos pescaron por mucho tiempo bajaba y sus poblaciones están muy reducidas. Es casi prima hermana de totoaba.
Entonces, cuando ellos en los años 20, 30, que estaba la comunidad china trabajando en todo lo que era la construcción del ferrocarril en California y que llegaba hasta acá, hasta Baja California, la comunidad china encontró que dentro del Golfo de California había una especie muy parecida a la que ellos tienen allá. Fue donde empezó a obtener ese valor. La empezaron a pescar desde los años 20 y 30 precisamente por el buche. La pesca de la totoaba era por el buche. Y de hecho, esa pesca de la totoaba fue la que hizo que aparecieran las comunidades pesqueras del Alto Golfo. Puerto Peñasco, Santa Clara, San Felipe, se formaron por el potencial que tenía económico la extracción de totoaba. Entonces, ellos aprecian mucho el buche de los peces, no específicamente el de totoaba. Ahora, ¿por qué el de totoaba tiene este valor? Dentro de su cuestión cultural y gastronómica, las especies más grandes, obviamente, son las que tienen el valor más alto. Y totoaba es uno de los dos o tres ciánidos de mayor talla, junto con bajaba, junto con otro que es el tambor rojo, que está en el Golfo de México. Entonces, las especies que tienen mayor talla, pues tienen un buche más grande. Ellos buscan lo más grande que se pueda. Esto, ¿sí? Esto, por ejemplo, pesa como cerca de 450, 500 gramos. Esto. Y esto, en el mercado negro en China, puede alcanzar hasta $35,000, $40,000. Esto pieza nada más.